El primer libro que hice fue un librito de postales, que era cuando estaba muy clavado en haciendo una investigación en torno al turismo. Eso fue en 2001. Ese fue como el primer proyecto editorial. Y de ahí sí fue como algo que me empezó a interesar cada vez más, como un libro, pensar un libro como un espacio de exposición, ¿no? Como un espacio atemporal, que eso me gusta mucho más que. Por eso hay veces que me gusta hacer más libros que exposiciones. Mucho tiene que ver como la idea de archivo. Y la idea de eso, de como clasificación o de, ¿no? En los libros. Me interesa mucho desde la circulación de una imagen, ¿no? En medios de comunicación, la idea del periódico como casi una representación diaria del mundo. Que son eso, como una edición ya del mundo, y para mí de alguna forma es como, pues eso, tomar fotos sin la necesidad de tener una cámara fotográfica en las manos. Es como tomar fotos con tijeras. Me interesa mucho eso, como. En estos ensayos visuales ir contrastando imágenes y en esos contrastes, en esas relaciones, ir generando como comentarios, ir subrayando, ¿no? Cosas que me interesan. A diferencia, por ejemplo, de las fotos que tomo, que eso es otro proyecto como muy a largo plazo, que la primera presentación formal será en 2 años, bueno, como un año y medio. Vamos, que los periódicos es algo que día a día y cada mañana es algo que al desayunar hago. Porque tampoco es que me interesen todas las fotos del periódico. Si no hay, por ejemplo, algo en donde si de repente hay fotos que tienen alguna especie como de indefinición, son más las que señalan como ese espacio vacío que las que ya están como, ¿no? Y son muchas, son muy presentes. Hay otro proyecto que se llama You Are Under Arrest, que ese es anterior a Vulnerabilia, que ahí es cuando empecé a hacer como un archivo de fotos de prensa. Fue a partir de 2001, finales de 2001, yo me fui a vivir a Madrid. Ahí empezó mi afición a los periódicos, así cada mañana, y era algo muy presente esa aparición de detenidos, de fotos de detenidos en el periódico. Entonces fue como por ahí empecé, como en una, de alguna forma, en algo muy lineal. Eran puros detenidos, detenidos, y ya después eso empezó a derivar en algo que, como es lo de Vulnerabilia, que es más un mosaico, ¿no? Y de ahí también derivó en una serie de collages. Digo, no me gusta hablar de temas, pero sí de las como imanes que me jalan hacia algo. Este asunto de la imagen y la naturaleza de la imagen, de la prensa y de como de la vida de las imágenes, ¿no?
y de la vida del periódico, eso es algo que sí, que también me llama mucho la atención. Esa otra lectura para mí es algo como también como una condición muy de la vida de las imágenes, ¿no? Como en este gesto de apropiación, ¿no? De cómo una imagen tiene ese carácter público y al llevarla a un medio impreso libro, ¿no? También de alguna forma regresa ese carácter público y esa circulación. Pensarlo como ensayo visual, sí me interesa mucho utilizar esas imágenes como una forma de escritura, como algo que ir como escribiendo frases, oraciones, enunciados, pero con imágenes. De repente es evidenciar más, ¿no? De repente es hacer algo más sutil, como en esta especie de escritura, va teniendo como diferentes matices, que de repente quede en algo simplemente, como te decía, formal, de repente en algo muy estético, de repente en algo sí mucho más incisivo, ¿no? Y creo que en general mi trabajo tiende a eso, a no ser políticamente obvio, ¿no? Aunque de repente sea como más directo, pero siempre busca formas de también de darle la vuelta a esa obviedad. Para mí es como importante eso, el humor. Pues porque es una forma de detonar cierta reflexión, cierta distancia. Si uno quita el humor de ciertas cosas, la aproximación a eso sea fenómeno o lo que sea que tengas enfrente, se convierte en algo mucho más plano y sin, ¿no? Sin ese destello de que puede ser desde eso, ironía, ahí sí ya hablaría de ironía, que a su vez lleva como a otro cierto tipo de reflexión o de detonación.